Bien, aquí preparamos 4 paquetes de gelatina, 2 de sabor coco y 2 de leche condensada. Lo preparamos en 12 tazas de leche para que nos quede más firme. Y de esas 12 tazas de leche utilicé 2 tazas de crema para batir y el resto fue leche entera. Así que yo mezclé así mis leches para que me quede más cremosa. Y aquí tenemos nuestras gelapaletas. Yo las engrasé, las metí al congelador y las voy a meter a cuajar porque aquí le vamos a dejar esta pequeña línea porque vamos a agregarle otro color para darle un tono diferente a nuestra gelapaleta. Así que vamos a llevar a semicuajar o a cuajar como unos 40-50 minutos. Esta gelatina ya está fría, entonces va a cuajar rápido. Y volvemos para ponerle los palitos. Aquí también yo preparé este corazón que es para acompañar las gelapaletas. Ya tengo semicuajada esta gelatina. Le puse una pequeña capita de la misma mezcla que preparamos aquí para las gelapaletas. Y preparé una gelatina de sabor piña, porque le voy a poner un poco de gelatina en la parte del centro sin que se vea. Esta yo la preparé, un sobre de gelatina de la marca de Gary. Lo preparé en 3 tazas de agua, pues para que me quede más firme y quede con sabor. Ahora lo que voy a hacer es agregar aquí un poco de gelatina de leche. Aquí vamos a terminar de rellenar con la gelatina de leche. Aquí un poco de la mezcla la vamos a separar y voy a utilizar color durazno cremoso, solamente un pequeño toquecito. Bien, aquí vamos a terminar de rellenar para llevar a cuajar nuestra gelatina por lo menos unas 6 horas o de preferencia toda la noche para que así les quede más firme, con mejor consistencia su gelatina. Así que vamos a llevar a refrigerar y volvemos. Ok, mis amores, pues aquí ya está semicuajada nuestra gelatina. Aquí yo preparé una gelatina de sabor durazno, solamente en 3 tazas de agua. Y lo que yo voy a hacer es ponerle una pequeña capita de gelatina de agua. Así cada uno de ellos vamos a llevar a semicuajar para agregar la otra capita de gelatina y los palitos. Y aquí ya está semicuajada nuestra gelatina. Ahora lo que vamos a hacer es incorporarle los palitos. Yo voy a utilizar de estos que son para las paletitas de pastel. Solamente vamos a darle un empujoncito y lo vamos a llevar hasta el fondo de cada paletita. Hasta el fondo y así después vamos a incorporar la mezcla que nos hace falta. Ok, aquí vamos a agregar nuestra última capa que preparamos con el color durazno. Vamos a poner aquí la última capita y vamos a llevar a refrigerar por lo menos unas 6 horas y volvemos para colocarle los transfers. Okay, aquí ya están listas nuestras gelatinas. Ahora vamos a desmoldar. Solamente vamos a hacer presión para que ellas salgan solitas entre el aire y solitas van a ir saliendo. Ahí está entrando el aire y solita sale la gelatina.
Y así vamos a hacer todo el mismo proceso en todas. Solo es hacer presión, entra el aire y ella sale sola. Aquí tenemos la imagen, ahora la vamos a colocar sobre nuestra paleta y vamos a dejar que transfiera. La vamos a dejar ahí unos 15 o 20 minutos. La pueden dejar hasta una hora, dos horas y no va a pasar nada. Simplemente que te va a ayudar a que pase totalmente la tinta. Pero con 15 o 20 minutos es suficiente. Bien, aquí vamos a empezar a retirar nuestro transfer. Con mucho cuidado, vamos a retirar los pequeñitos. Recuerden que lo pueden dejar de 15 a 20 minutos o 30 minutos para que pase bien su tinta y después retiran su papel. Es papel bond, papel para hacer una carta, pero es tinta comestible, ¿ok? Miren qué linda quedó. Ahora lo único que vamos a hacer es ponerle un poquito de diamantina en los corazones. Para que lleve un poquito más de detalle. Para ponerle la diamantina con una brochita muy muy delgadita. Con una brochita muy delgadita le vamos a tocar y vamos a ir colocando sobre el corazón o la parte que ustedes quieran decorar. Aquí en la florecita le voy a poner un pequeñito toque al centro. Ok, mis amores, pues así quedaron las gelapaletas. Ya les retiré el transfer y así quedaron. Así que gracias por ver el video. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, mis amores.